Algunos dicen que la oposición es muy blandita y los entiendo. Aquí no estamos llamando a incendiar o a acabar el país. Todos queremos que al país le vaya bien. Intervención de la senadora Paloma Valencia. Porque el Huila ha sido un departamento que yo he dicho como el corazón del uribismo. Aquí llegamos a que las grandes mayorías en casi todos los municipios del departamento siguieran diciendo que el presidente Uribe había cumplido con Colombia. Y yo me pregunto, ¿todavía queda uribismo en el Huila? Porque yo veo mucho uribismo aquí. Y por supuesto, miren, algunas reflexiones que les quisiera hacer. Lo primero, tenemos que volver a parar el Centro Democrático del departamento. Y quiero agradecerle al doctor Julio Bamón que se ha puesto en esa tarea. Y pedirle a todos ustedes que lo acompañen, lo rodeen y lo ayuden. Porque este partido tiene que crecer. Este partido tiene que ser el primer partido en las elecciones regionales del departamento del Huila. ¿Sabe por qué? Porque la oposición tiene que mostrar que la ciudadanía la está escuchando. Porque hoy enfrentamos retos muy grandes con el gobierno. Algunos dicen, presidente, que es que la oposición del Centro Democrático es muy blandita. Y yo digo, pues claro, si es que nosotros no estamos llamando a incendiar el país, ni a quemar las ciudades, ni el transporte público, claro que no. Nosotros lo que queremos es que a Colombia le vaya bien. Y al gobierno, cuando presenta los proyectos, se le dice, esto está bueno y esto no sirve. Porque es que nosotros no podemos apostarle a que Colombia le vaya mal. Pero la verdad es que el gobierno no escucha. Presidente Uribe, lo invitan a que opine sobre los temas, va y les dice, ¿y sabe qué hacen? Caso, pero omiso. Entonces es muy difícil. Ellos no pueden decir, es que el Centro Democrático no nos ha dejado gobernar. Nosotros hemos tratado de contribuir. A mí me dicen, senadora, ¿qué le parece el proyecto? Y presento proposiciones, ponencias alternativas. Nada escucho.